Perfecto pues, básicamente ya conocemos cómo crear flujo dentro del programa, cómo alternar el comportamiento de nuestro código, someterlo a condiciones, repetir cosas. Pero antes de cerrar la unidad, quiero hacer un análisis completo ya de nuestro ejemplo de cabecera, a ver cuánto hemos avanzado hasta el momento. Así que vamos a ir a hacer un post-análisis. Voy a copiar aquí el programa. Y estoy seguro que ahora ya podemos analizar perfectamente todas las líneas. Empezando por arriba tenemos n igual a 0, una asignación, empezamos con un número a 0. Luego vamos a crear un while, una iteración. ¿Y qué va a comprobar? Pues que la n sea menor que 10. Es decir, va a entrar 10 veces. Desde 0 hasta 9 y a la vez 10 ya no se ejecutará. Lo que vamos a hacer es comprobar si un número n módulo de 2 para saber, por ejemplo, si devuelve 0 y ese número es par. En ese caso mostraremos que es par. En cambio, si este número no devuelve 0, su resto, entonces significa que es impar. Y lo que vamos a hacer es ejecutar la otra posibilidad con un else y mostrar que es un número impar. Y finalmente incrementaremos este contador, este número. Pues sí. Ahora ya tenemos todas las bases necesarias. Creo que una de esas cosas que debe proporcionaros un buen curso es que seáis conscientes de vuestro propio progreso. Y como veis, con lo que hemos aprendido hasta ahora, ya somos capaces de leer y entender 100% el código de nuestro ejemplo. La verdad es que las bases de la programación no van mucho más allá de esto. Instrucciones básicas, variables y tipos de datos, operadores y expresiones, sentencias condicionales y sentencias iterativas. A partir de ahora se trata de trabajar mucho con estas bases e introducir nuevos conceptos, nuevas colecciones, las funciones, manejo de errores, que nos permitirán crear programas más óptimos y dinámicos. Y por tanto, solo me resta felicitaros por haber llegado hasta este punto, haber completado la primera fase del curso y alentaros a seguir adelante, porque esto solo acaba de empezar.